núcleo urbano. Allí detuvieron a un abogado que es el propietario y al capataz de las instalaciones, pues allí funcionaba un laboratorio para procesamiento de cocaína, según los elementos recabados. El procedimiento permitió la incautación de 10 kilogramos de la droga, también materiales para su procesamiento. El resultado del operativo fue posible tras meses de operativos tácticos. Se maneja la versión de que el abogado es el líder de una organización criminal que tiene 6 a 8 integrantes ya identificados. Que se tenía esa información de que desde esta vivienda estaba saliendo cocaína refinada y que en esta vivienda había existido todo un sistema de lavado de cocaína, es decir, un laboratorio casero utilizado para la mistura de la cocaína. Entre otras informaciones, nos motivó para realizar dos allanamientos el día de hoy. En esta vivienda hemos encontrado una importante cantidad de cocaína refinada, cocaína en polvo, es decir, cocaína ya...